el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal a cargo del juez Freddy Orellana, de orden de arraigo en contra de miembros del Comité Olímpico Guatemalteco por su posible vínculo dentro del caso falsedad material. La solicitud fue dirigida al Instituto Guatemalteco de Migración para que proceda a realizar la anotación de arraigo como medida precautoria y evitar que salga del país el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Gerardo Aguirre. La medida también ha sido aplicada para 10 miembros. Juan Carlos Agastume Bendaña, María del Carmen Arzú, Claudia Lorena Rivera Lucas, Rafael Antonio Cuestas, Gerardo Estrada Mayorga, Helen González Orellana, Jorge Gustavo Castañeda, Elvia Delfina González Torres y Álvaro Raúl Reynoso Ursua. Dentro de la carpeta judicial se le señala a Aguirre y su equipo de la posible comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de sellos, papel sellado y timbres. A través de una querella presentada se dio a conocer que dentro del caso el juez Freddy Orellana supuestamente resolvió el embargo de las cuentas bancarias de los denunciados. Tras la solicitud de Orellana, el Ministerio Público aún no brinda información sobre qué fiscalía está a cargo de la investigación y el avance que ha tenido el caso. Al momento, el arraigo busca que los integrantes del comité permanezcan en el país para que puedan solventar su situación mientras continúa la investigación en su contra.